Bueno, siempre que abrimos una foto se nos queda la capa bloqueada. Yo lo primero que hago siempre es hacerle doble clic. Le dejo el nombre y la desbloqueo. Luego la duplico, botón derecho, duplicar capa y la dejo ahí, ¿vale? Y trabajo siempre sobre esta superior. Lo primero que voy a hacer es seleccionar a Batman con el lazo magnético mismamente. No lo voy a hacer demasiado por no tardar mucho en hacer el vídeo, ¿vale? Y aprenderemos a hacer máscaras y cosas para perfeccionar la selección. Tenemos al Batman más o menos seleccionado, ¿vale? Ahora voy a invertir la selección. Selección invertir. Ahora está seleccionado lo de fuera. Y ahora voy a aplicar el efecto sobre lo de fuera. Para aplicar un efecto solo sobre lo que está seleccionado, lo que añado es una capa de ajuste, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, una de, como he puesto en el ejemplo, de brillo contraste. Fijaros cómo se crea una capa. Esto es una máscara de la capa de brillo contraste que indica que lo negro no se va a modificar y lo blanco sí. Lo blanco es lo que estaba seleccionado, se va a modificar esto. De modo que si yo tiro del brillo, cambia el brillo del fondo, pero del primer plano, que es Batman, no. ¿Vale? Como veis, aquí se pueden ver los fallos de selección. Y el contraste le pasa a tres cuartos lo mismo. Yo subo el contraste del resto, pero de Batman no, solo del fondo. ¿Vale? Bueno, es un ejemplo, ¿vale? Lo voy a quitar y voy a poner otro. Voy a seleccionar otra vez, voy a poner tono, saturación. ¿Vale? Pero me lo he aplicado sobre todo porque no estaba la selección cogida. ¿Cómo vuelvo a tener la selección? Tengo que dar aquí el botón derecho. Añadir máscara a la selección. Ahora. Ahora tengo la selección. Que las máscaras me sirven para guardar selecciones, porque lo puedo dar al botón derecho, añadir máscara a la selección y me queda lo de antes. ¿Vale? Y ahora sí voy aquí y le digo a tono saturación. Tono saturación es mucho más divertido porque puedo cambiar tono del fondo. Y ahora es como cambiar los colores. ¿Vale? Del objeto y la saturación, que es el nivel del color. Colores más fuertes. Sin embargo, fijaros como el Batman no cambia. Incluso la luminosidad. Que es algo así como el brillo. Si lo hago demasiado luminoso, demasiado oscuro, lo estoy quitando. ¿Vale? Incluso lo puedo colorear y fijaros qué bonito queda. ¿Vale? Si le doy a colorear, fíjate cómo me ha quedado, como un tono sepia por debajo y el Batman en color entre comillas, ¿no? ¿Sí? Tengo un montón de tonos aquí, cuando le doy a colorear, puedo saturar el color para que sea más intenso, incluso aplicar luminosidad para que sea más claro, más oscuro. Lo que consigo es, por ejemplo, como el tono que tenía antes, un tono sepia en el fondo y Batman, pues el color original que tenía. ¿Vale? Vamos con otro ejemplo más. Como veis, estoy cambiando para que veáis los distintos efectos que podéis poner. Botón derecho. Añadir máscara a la selección. Esto lo puedo quitar ya. Le voy a añadir esto. A ver. Tono saturación, brillo contraste. Blanco y negro. Blanco y negro, blanco y negro. Tampoco hay que comerse mucho la cabeza. ¿Vale? Lo que sí puedo hacer es que algunos colores, por ejemplo los rojos, sean más tono de gris, más claro o más oscuro. ¿Vale? Dependiendo de cuál toque. Los amarillos más claro o más oscuro. Los verdes, como veis, la planta más clara o más oscura. Los cianes, los celestes, ¿ves? La chaqueta del niño, más claro o más oscuro. Los azules, más claro o más oscuro. Ya como yo vea. Como vais viendo, esto es extraordinariamente, a mí me encanta jugar con las fotos. Añadir máscara a la selección y probar efectos. Vamos a ver. Posterizar. Buah. Posterizar. Lo que hace es cambiar el número de niveles de color. Con dos niveles se ve muy poco, ya con más niveles ya queda normal. ¿Vale? Otro. ¿Qué me queda? Que por
probar. Degradado. Era degradado lo que hace. Lo rellena con dos colores. ¿Vale? Tenía varios niveles de degradado. Entonces hay que cómo rellenarlo. La verdad es que este efecto a mí no... no me mola. ¿Vale? Igual que motivo. Motivo, le puedes poner florecitas. ¿Vale? Le puedes poner lo que quieras. Lo que tengas aquí. ¿Vale? Bueno. Pues lo que quiero es que probéis. ¿Vale? Y ya está.